nueva entrega hablaremos del de módulo Path, el módulo Path Auto, CCK y el módulo Image Cache. Para ello, primeramente nos vamos a ir a la página de descargas de los módulos de Drupal y le vamos a decir que nos filtre, que nos muestre los que son compatibles con la versión 6 que es la que estamos utilizando. Vamos a comenzar descargándonos el módulo Path. En este caso el módulo que nos podemos descargar es path auto, porque path viene ya si lo si lo miráis aquí en el núcleo de Drupal, es decir, viene digamos por defecto, lo que pasa que está desinstalado, ¿vale? No lo voy a instalar todavía porque primero me voy a descargar estos módulos, path auto. ¿Vale? Me descargo el módulo, siempre que podamos la versión que esté de color verde que son las versiones recomendadas, vale. Aquí tenemos eh, otras versiones que están en desarrollo, RC2, etcétera, etcétera. Me voy a descargar esta y también me voy a descargar. Le voy a dar para atrás al navegador el módulo cck el módulo contain construction kit cck me lo descargo vale y vamos a abrir carpeta en la que nos hemos descargado estos módulos ahora le puedo dar a extraer aquí y ya me va a extraer a una carpeta que es la que tenemos que copiar y pegar en site all modules voy a empezar con Path auto vamos a hacerlo por partes lo voy a copiar Y bueno, antes de nada, eh, comentaros que es conveniente que creemos dentro de aquí nuestras carpetas modules y themes para eh, pegar aquí todos los módulos que nos descarguemos extra, es decir, los que no vienen de serie con Drupal y los temas más de lo mismo. Pero también dentro de modules podemos crear una subdivisión. Por ejemplo, para los módulos de terceros... Podemos crear una carpeta que se llame Contrib ¿vale? y pegar aquí estos módulos. Eh, se pueden generar otras carpetas distintas para módulos nuestros que hayamos programado, etcétera, etcétera, pero eso se verá bastante más adelante. Ahora mismo, con que creemos una carpeta que se llame Contrib y metamos dentro aquí los módulos de terceros, es suficiente. Dicho esto, me vuelvo a los módulos, le doy a F5, recargo la página, por ejemplo y ya me tiene que salir además del módulo Path que ya salía antes un módulo que se llame paz Auto que lo tenemos aquí paz Auto todavía no lo voy a activar porque primero quiero explicaros cómo funciona Path vale ya tenemos activado Path y ahora nos vamos a ir por ejemplo a editar este contenido vale este este, este nodo que se llama eh, node 7, vale, y le vamos a dar a editar. Y aquí tenemos que ver una nueva opción que se llama Opciones de Ruta URL. Vamos a poner Caperucita con una C roja, vale. Ahora le damos a guardar y si le volvemos a inicio y vemos la ruta ha cambiado. Ya no es Node 7, sino mi dominio, que sería el que estaría aquí, barra caperucita roja. Ya está. Podríamos ponerle el que queramos y es más, podríamos modificarlo. ¿vale? Si nos vamos, por ejemplo, a artículo 3, vamos a hacer lo mismo. Le damos a editar. Opciones de ruta URL, artículo 3. Le damos a guardar. Igual voilà. a. Si nos vamos a inicio, más de lo mismo. Ya se ha sobrescrito la URL. ¿Vale? Vamos a explicar eh, un tema relacionado que es las alias de URL. Es decir, una vez que hemos activado el módulo Path, aquí veremos un enlace que se llama alias de URL. Si pincho en él, aquí veremos todas las alias que hemos creado. Yo puedo tener muchas alias apuntando a un nodo. Pero un, un nodo solo puede apuntar a un alias. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, podría hacer lo siguiente. Fijarse, es eh, caperucita roja, eh, la url del sistema es nod7. ¿vale? Y la sobreescritura la hemos puesto como caperucita roja. ¿vale? Yo puedo crear un alias nuevo que apunte al mismo artículo. Le digo aquí. Ruta del sistema, nodo de 7 y ahora puedo poner, por ejemplo, caperucita. Vale. En este caso quizás no tendría mucho sentido, pero en otros casos sí nos podría servir. Eh, ¿Qué conseguimos con esto? Pues vamos a ver que ahora mismo, si pinchamos en caperucita roja, la URL es la que habíamos puesto al editar el nodo, pero si yo hago esto y pongo caperucita, desde cualquier elemento de menú que creemos enlace interno en la página etcétera etcétera me va al mismo sitio que no es más que no 7 vale esas tres formas me irían al mismo sitio es decir esas tres urls distintas en cuanto a formato me irían al mismo sitio el alias de url nos permite crear todos los alias que deseemos Ahora vamos a activar el módulo Path Auto. Para ello nos vamos a administrar, módulos, bueno en este caso está en castellano, módulos, y activamos el módulo Path Auto, ah, aquí está, lo tenemos al final. Vale, me dice que para eso primero tengo que tener activado el módulo Token. Esto es muy importante que lo veamos porque muchas veces que instalemos un módulo de Drupal nos dirá, nos mostrará avisos similares a este cuando pone que está desaparecido es porque no lo tenemos vale entonces nos vamos por ejemplo a google y escribimos módulo en inglés bueno que me he equivocado token y ya me sale aquí lo más seguro que el primer enlace para descargar dicho módulo nos bajamos el módulo de esta versión, de la 6, guardamos. Vamos a abrir la ruta en la que se ha descargado, módulo token, le damos a extraer aquí y simplemente lo copiamos. Ahora aquí lo pegamos. Vale. Si recargamos los módulos, veremos que ahora ya me permite activar Pad Auto. Le doy a activar, lo marco, marco token y le doy a guardar configuración. El módulo token es necesario para que funcione Pad Auto. Vamos a ver para qué, funcione, que, para qué funciona, es decir, para qué está hecho Paz Auto, qué es lo que hace. Pues Paz Auto nos sirve para lo siguiente. Si creamos, por ejemplo, un tipo de página al que le llamemos quiénes somos, aquí podemos pegar el contenido que queramos. Y nos fijamos en las opciones de ruta URL que por defecto viene marcado alias automático de ruta. ¿Qué significa esto? Que ya no tengo por qué escribirle nada aquí si no quiero, porque si le doy a guardar y me vengo a la página de inicio, en este caso no veo nada porque eh, acordarse lo que se explicó en el primer video tutorial, el contenido de tipo página por defecto no se promociona a la página inicial del sitio. Eso lo podemos solucionar fácil si nos vamos a contenido y buscamos el contenido que acabamos de crear. Esto lo explicaremos en un momento cómo funciona la administración de contenido. Porque desde aquí podemos modificar, borrar y hacer eh, todos los cambios que deseemos en los contenidos que tenemos ya creados. Si le doy a editar, lo voy a poner. en opciones de publicación que se promocione en la página principal. Como veréis, todo lo que se explica se va repitiendo una y otra vez porque es necesario para poder explicar otras cosas nuevas. Si me voy a inicio, ya lo tengo y fijarse que la ruta pone quiénes somos, ¿vale? Esta es la ruta, es decir, es una ruta rica en contenido y amigable para los buscadores. Porque no es lo mismo poner 9 barra lo que sea que poner quiénes somos a los buscadores le estamos diciendo de qué puede tratar la página. También observaremos que aquí en Alias de URL se han generado nuevos enlaces eh, como por ejemplo este Opciones de Alias de rutas automáticas en la que tenemos una serie de opciones generales por ejemplo El separador que podemos poner, ahora lo, lo tenemos así, ¿vale? Se podría poner un guión bajo también. El separador significa que cuando hay un espacio, por ejemplo, quiénes somos, las dos palabras las junta de alguna forma, con un, un elemento. Esta vez el elemento que hemos puesto es el guión del medio, pero podríamos poner el guión bajo, ¿vale? O cualquier otro. Bueno, esto es si queremos cambiar a minúsculas, ¿vale? que las rutas de la URL sean en minúsculas, longitud máxima del alias, cantidad máxima de objetos para los que se creará un alias en una actualización en masa, ¿vale? Porque podemos actualizar todos los contenidos que tenemos ya y hacer que se generen eh, las rutas de forma automática con el contenido que tenemos ya, ¿vale? Bueno, esto si actualizamos me permite seleccionar la acción que quiero llevar a cabo. En este caso tenemos crear alias nuevo y borrar el alias anterior. Tengo más opciones, ¿vale? Como los textos que se eliminan, opciones de símbolos de puntuación que se podrían reemplazar, ¿vale? Por lo que le digamos. o no hacer nada, por ejemplo, lo reemplazamos por el separador, o no hacemos nada, o lo eliminamos, ¿vale? Esto sería porque eh, esto se refiere a, a, al título, es decir, si yo en el título pongo quiénes somos y pongo una coma, y aquí digo que la coma me la elimine, pues en la ruta me la eliminaría, ¿vale? Es decir, aquí, para que se entienda mejor. Si yo he puesto una coma, por ejemplo, y le digo que me la elimine, pues eh, aquí me la eliminaría, ¿vale? Aquí podemos decir los patrones para las rutas de las bitácoras, ¿vale? En vez de blog podríamos poner, si nos gusta más, bitácora, pero la verdad que a mí la palabra bitácora no me gusta mucho. Creo que se entiende mejor blog. Que también podemos decir que genere alias en masa para las rutas de Bitácora que no lo tengan. Y aquí el texto de alias de orígenes para de, de noticias internos. En vez de feed podríamos poner pues noticias, por ejemplo. Que ya tenemos un sinfín de opciones que no tienen mayor complejidad las podríamos ir viendo vale y aquí lo mismo para eh, reemplazar eh, patrones de para los foros y contenedores de foros y bueno yo creo que con esto es suficiente para explicar el alias de url como sabéis estos vídeos irán acompañados del temario que utilizaremos en el sitio web, así que las cosas que nos expliquen en el temario estarán más ampliadas en los vídeos y siempre los podéis repasar dándole para adelante, para atrás, etcétera, etcétera. También decir que puede ser que un módulo que esté explicado hoy mañana haya cambiado en una versión nueva, haya cambiado algo, pero la esencia es la misma. Es decir, simplemente hay que tener un poquito de curiosidad y trastear todas las opciones sin miedo a. A equivocarse, porque equivocándose es como aprendemos. Borrar alias, me da la opción de borrar los alias que yo seleccione. Todos los alias, solo los de los usuarios, contenido, los de los blogs, términos taxonómicos, lo de la taxonomía lo explicaremos en breve en otro video tutorial, foros, etcétera, etcétera. Bueno, antes de nada, antes de terminar este video tutorial, que todavía nos queda explicar CCK, quiero comentaros. Eh, un tema que eh, eh, lleva mucho a la confusión. Por ejemplo, en los foros, como explicaba, cuando creamos un tema en un contenedor de un foro, en un foro, eh, eso es un nodo. Pero cuando respondemos con un comentario, un comentario no es un nodo. Un comentario es un elemento, para entenderlo de algún modo, que va asociado a un nodo. Es decir, yo puedo. Ya no tiene que ser los foros, mismo en los artículos, por ejemplo. Fijarse aquí. Vamos a ver. Yo puedo añadir un comentario a este cuento. Y este comentario. Por ejemplo, por poner algo. Este comentario no es un nodo. Este comentario es un elemento que va colgado de un nodo, es decir, cuelga de un nodo, pertenece a ese nodo, ¿vale? Pero no es un nodo. Vale, una vez dejado esto claro, nos vamos a ir a instalar CCK, por lo cual nos vamos aquí, copio CCK, que me lo he descargado previamente, y lo pego en CONTRIP, ¿vale? Antes de nada, explicar que, CCK, si entramos dentro de la carpeta, tiene una su carpeta que se llama Modules también, que es donde tendrían que ir todos los, los módulos que nos descarguemos, que ya explicaremos, que son para CCK específico. Es decir, hay módulos que son para CCK específico y la mayoría de los módulos los meteríamos en trip, ¿vale? Y al igual que hemos metido CCK, es decir, aquí. Pero los módulos específicos para CCK no van aquí directamente sino dentro de CCK, la carpeta modules vale bueno una vez explicado esto nos vamos a administrar nos vamos a módulos si queremos ayudarnos de editar buscar esta funcionalidad que ofrece Mozilla y ponemos CCK ya bueno es el primero que nos sale no era muy difícil pero bueno ya nos sale CCK de aquí vamos a activar Content Field Group Node reference, number, option widget, test y user reference. Hay muchos más que se pueden añadir, como decía, si entramos en esta ruta, ¿vale? Modules, contrib, CCK, modules. Que son los módulos específicos para CCK. Pero eso lo veremos más adelante. Por ahora vamos a activar esos. Y a ver una breve introducción de CCK que ampliaremos con más detalle a medida que vayamos instalando nuevos módulos de CCK. Vale, me voy a ir a un contenido que ya tengamos, por ejemplo, si desde inicio puedo entrar, me voy, por ejemplo, a, a ver, ficha, y si pincho en editar, puedo cambiar como ya explicamos todo el contenido y los campos que vienen por defecto vale pero si yo quiero ir más allá y quiero eh, añadir campos personalizados de cck campos nuevos me voy a administrar y aquí busco tipos de contenido ¿Vale? En tipos de contenido yo puedo decir, por ejemplo, que ficha, que es el tipo de contenido que yo he creado nuevo, le quiero añadir nuevos campos. Pincho en configurar campos y ahora aquí, new file, puedo crear un nuevo campo y new group, puedo crear un nuevo grupo. Por ejemplo, voy a crear el grupo datos, lo, bueno, vamos a llamarle sí, datos personales. En grupo vamos a poner personales. Le doy a guardar. Vale, y ahora aquí le digo teléfono. Vamos a ponerlo aquí con acento, pero en el nombre del campo mejor no lo voy a poner por si acaso. Le vamos a decir que es un entero y que es un campo test file, es decir, una caja de texto. Vale, le doy a guardar. Y ahora me dirá texto de ayuda, pues pongo, inserte su número de teléfono. Gracias. Upa. Default Value, pues aquí no le vamos a poner un valor por defecto porque no tendría sentido ya que no sabemos el teléfono de este usuario. Eh, entonces, en opciones globales le puedo decir que sea obligatorio y en number of values le vamos a poner pues 1, que es 1 solamente, pero vamos a poner que sea obligatorio, que haya que rellenarlo eh, sí o sí. Mínimo, pues si queremos ponerle que tenga un mínimo de 9 dígitos y en máximo no le vamos a poner nada. Bueno, vamos a ponerle por ejemplo, eh, a ver, 15 fijo nada y valores permitidos en este caso no le voy a poner nada le doy a guardar configuración del campo y ahora vamos a hacer una prueba vamos a crear contenido tipo ficha y nos vamos a fijar como ya sale un campo nuevo que pone teléfono pero aquí he cometido un error medio a propósito para explicaros una cosa nombre del alumno PP Vale, le voy a dar a guardar y veréis lo que sucede. Me dice que el valor no puede ser más largo de 15. Esto es un error muy típico que yo mismo he cometido muchas veces que tenemos que subsanar. Y ahora os voy a explicaros qué es lo que sucede. Si pincho en administrar tipos de contenido y me voy a ficha. Perdón, a configurar campos. Y vuelvo a, al teléfono. Cuando aquí habla de mínimo, no se refiere al mínimo de caracteres. Es decir, en este caso, de eh, caracteres numéricos, de números. No, se refiere al número mínimo. Entonces lo voy a dejar vacío. Porque, claro, no puedo saber cuál es el número mínimo de un teléfono. Es muy complicado. Y en máximo también lo voy a dejar vacío. Hombre, si queréis. Máximo podemos poner un número para que tampoco, si alguien se quiere pasar, pues meta un número demasiado largo. Un teléfono nunca puede ser mayor de 15 dígitos si tuviera prefijo entre una cosa y la otra. Entonces le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, por ejemplo. ¿Vale? Le vamos a dar a guardar configuración. Y le vamos a dar a crear contenido. Vamos a darle a ficha. Y ahora vamos a poner un teléfono normal. Vamos a darle a guardar. Y ya sí me lo admite. Vale, una cosa que voy a explicar. Eh, esto que sale aquí, que es la fecha en la que se ha creado y quién lo ha creado, lo podemos quitar desde el tem que estamos utilizando. Pinchamos en, themes, en temas y aquí en configurar podemos eh, realizar la configuración global. Podemos decir que eh, para todos los temas que tenemos en el sitio por si utilizamos más de uno, que la información de envío no salga ni en el artículo ni en la página, que ya está quitado, eh, vamos a poner ni en la ficha. Vamos a, dar, a guardar información y ahora, si nos vamos a inicio y vemos la ficha, ya nos sale la fecha y la autoría. ¿Vale? Y podemos añadir un nuevo comentario porque así lo hemos configurado. Pero esto se podría quitar pinchando otra vez en editar. Opciones de los comentarios desactivados. Ya veríamos como ya no se puede insertar un comentario ninguno. Podemos crear más tipos de de campos con CCK y por supuesto, por ejemplo, yo puedo crear un campo para subir un archivo, pero para ello necesito activar un módulo. El módulo en cuestión es Upload, que lo podemos encontrar pinchando aquí en Módulos. Aquí está. Como su nombre indica, permite a los usuarios subir archivos y anexarlos al contenido. Le doy a guardar la configuración. Y si ahora vuelvo a administración, administrar tipos de contenidos y pincho en configurar campos, le voy a poner, por ejemplo, eh... Del alumno vamos a ponerle pues archivo pdf ponerle algo vale aquí le vamos a poner pdf un archivo pdf con información del alumno bueno nos fijamos que todavía no sale la opción de subir un archivo de crear un campo upload porque porque lo que hemos es activado un módulo que viene en el núcleo de Drupal que es opcional para permitir la subida de archivos pero necesitamos como os expliqué antes módulos específicos para CCK por lo cual buscamos CCK file field y aquí nos sale el enlace este es el módulo que necesitamos que tendremos que meter en la carpeta de CCK descargamos la versión a poder ser la estable si existe en este caso sí vale me voy a ir a la carpeta en la que me lo he descargado lo descomprimo como siempre extraer aquí copio y me voy a modules contrib cck y ahora dentro de CCK, como os expliqué, en la carpeta Modules. Vamos a irnos otra vez aquí a los módulos, le doy a F5 y en CCK me tiene que salir un nuevo módulo que se llama File Field. Le doy a guardar la configuración. esperamos a que termine vale si nos sale este mensaje es porque todo se ha hecho satisfactoriamente recargamos la página y ahora aquí ya nos sale en select a file type sale file vale esto es para seleccionar un tipo de archivo file le vamos a decir file upload Aquí también podría venir imagen y, y, y todo esto para subirlas, pero eso lo veremos más adelante. Le doy a guardar. Y ya, pues, texto de ayuda. Vamos a poner, por ejemplo, subir PDF con datos de alumno. Datos extras. Por ejemplo, de expediente académico. Del alumno. ¿Vale? vamos a poner que esté permitido subir pues en este caso si queremos PDF PDF pero podríamos poner más extensiones separadas de un espacio por ejemplo txt también doc o .odt para OpenOffice si queremos Excel xls creo que es para Excel vale en file size restriction podemos poner por ejemplo el máximo que eh, permitimos de peso por archivo, aquí en el ejemplo nos dice 8 megas para 8 megas, pero vamos a poner por ejemplo un mega y máximo por nodo, porque imaginaos que permitamos que se suban más de un archivo, entonces el máximo, el cómputo máximo, vamos a ponerlo que sean por ejemplo 4 megas. Vale, aquí en opciones globales vamos a poner que se puedan subir dos archivos máximo. Y en list file podemos activarlo o desactivarlo para que salga una lista eh, de los archivos que podremos descargar. Y en description file, pues vamos a poner activado para poder poner una descripción del archivo. Le damos a guardar a configuraciones de campo. Y si ahora nos vamos a nuestro, nuestra ficha de este alumno. Le damos a editar. Aquí nos saldrá, fijarse, que podemos subir un documento. Vamos a subir cualquiera. Por ejemplo, este que esté aquí, este, le damos a subir. Nos sale aquí, fijarse. Vamos a darle a otro este, subir. Y la descripción, por aquí le ponemos, pues, descripción. Eh, expediente académico del alumno vale y aquí datos extras del alumno le damos a guardar y nos vamos aquí otra vez por ejemplo ya nos sale los archivos aquí que podríamos descargar Bueno, hay que explicar antes de continuar con CCK y con módulos extra que se pueden instalar en CCK que cada vez que instalemos un módulo tenemos que dar permisos. Pero eso lo voy a explicar ahora con los roles en el siguiente video tutorial en el que terminaremos de ver CCK y empezaremos a trabajar con lo que es... La administración de usuario, las opciones de usuario, permiso, reglas de acceso, roles, usuarios, etcétera, etcétera. Eso lo haremos para un próximo video tutorial para que no se hagan demasiado largos. Un saludo y vamos a continuar con este fantástico módulo que, más que un módulo, es una colección de ellos que amplían las funcionalidades de los tipos de contenido en Drupal. Sobre todo, nos permiten crear campos nuevos con tipos de contenido que Drupal eh, por defecto no nos permitiría hacer. Para ello, lo primero que vamos a hacer, que ya tenemos instalado CCK, es traducir la interfaz de este. Para eso voy a abrir una ventana nueva, una pestaña nueva, mejor dicho, y voy a, voy a pinchar en Translation, aquí, que lo, yo ya lo tengo el acceso directo. Porque esta es una página que nos hará falta utilizar más de una vez, por lo cual yo ya tengo creado aquí un acceso directo, la barra de, de tareas de Mozilla. Eh, bueno, eh, esta es la URL, si quieres para el vídeo y cópiala. Nos venimos aquí y seleccionamos nuestro idioma, en este caso Spanish, y aquí el proyecto del que queremos obtener la traducción, y le damos a Go there. Ahora si bajamos para abajo veremos que aquí nos ofrece la posibilidad de descargarnos la traducción del core, del núcleo de Drupal, que ya lo hemos hecho en su momento. Y aquí eh, una serie de proyectos de Drupal, que algunos de ellos los veremos en siguientes videotutoriales. Pero ahora vamos con el que nos interesa, que es el Content Construction Kit CCK. Pinchamos y nos despliega una serie de opciones de descarga. Esta la descartamos porque es para la versión 5, esta es una versión alfa y esta se supone que es una versión release, por lo que nos vamos a descartar por esta, la 2.9, que igual cuando estéis viendo este video tutorial ya esta la 3.0 no se encuentra en alfa sino que se encuentra en versión de producción o release o como se le prefiera llamar, o versión estable mejor dicho. Para ello pinchamos aquí en Download y se nos descargará un archivo voy a bajar al escritorio mismo. Yo como ya lo tengo me ofrece la posibilidad de reemplazarlo. Le voy a decir que sí. Y ahora aquí desde Administrar, Traducir, Interfaz, me va a salir unas opciones: Buscar, Importar, Exportar. Primeramente vamos a explicar lo que es Importar. Importar es para precisamente el archivo de traducciones que nos acabamos de descargar en castellano específicas para este módulo CCK, lo podemos importar y añadir a la base de datos para tener las traducciones de dicho módulo. Le damos a examinar, buscamos en el escritorio el archivo con la extensión .po. Importar en español, aquí podríamos tener más idiomas, ¿vale? En este caso en español. Esto lo dejamos tal cual y aquí en modo, si seleccionamos el primero, las cadenas del archivo que suba reemplazarán a las que ya existen y las nuevas se deben añadir. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo, que si hemos hecho traducciones nosotros de forma manual, que explicaremos ahora más adelante, eh, se nos perderán. Así que lo más seguro que esto no nos interese, por lo cual... Pinchamos aquí. Las cadenas existentes se deben mantener, es decir, las que hemos traducido no, nosotros, eh, y solo se deben añadir las cadenas nuevas. Pincho en importar. Y una vez que esto ha terminado y que se ha hecho satisfactoriamente, nos debería de salir un mensaje de este tipo. Bueno, en este caso eh, me dice cero todo esto porque yo ya lo había hecho antes, ¿vale? Pero tenéis que recibir mensajes de color verde, ¿vale? Y os dirá el número de cadenas traducidas, actualizadas y eliminadas, en caso de que alguna haya sido eliminada. En mi caso, como he dicho, no hay ninguna porque yo ya la traducción la tenía hecho de antes. Vale. Ahora nos vamos a módulos, pues aquí por ejemplo. Y haremos que ya esto está todo en castellano. ¿vale? Podemos leer cada módulo que contiene CCK para entender qué función tiene. Continuamos viendo módulos para utilizar junto con CCK. Por ejemplo, el módulo Imagen File que lo podemos encontrar en esta URL. Podéis parar el vídeo y copiar la URL o simplemente entrar en drupal.org, pinchar en download stand modules y aquí poner el nombre del módulo que es imagen field y después de la búsqueda nos saldrán varias opciones aquí está que coinciden, que contengan este string, claro, pero la que nos interesa es esta, imagen field. Vale, nos lo descargamos. Lo copiamos. Y lo tenemos que meter, acordaos, en la carpeta modules, pero no la que sale en site. Ahora lo vais a ver. No la que sale aquí en site directamente, en site all modules, sino entramos en la carpeta modules, entramos en control. Y ahora dentro de la carpeta CC Case lo pegamos en Modules. Fijaos en la ruta si queréis. Esta es la ruta que hay que seguir. Esto sería en mi ordenador, por supuesto. Depende del paquete que tengáis instalado. Puede variar esto. Ahora nos vamos a administrar. Módulos. Y buscamos en CCK Imagen Field. Que aquí está. Fijarse que algunos de los contenidos no están todavía traducidos, es decir, de las descripciones de eh, CCK, algunas están todavía en inglés. Eso se suele solucionar en versiones posteriores de traducciones de dicho módulo. Así que de vez en cuando tenemos que echar un vistazo por si eh, encontramos traducciones actualizadas. Vale. Ahora nos podemos ir, por ejemplo, a administrar tipos de contenido y vamos a modificar el tipo de contenido que hemos creado ficha. Pinchamos en configurar campos y vamos a añadir el campo image. imagen. Le ponemos imagen y aquí le decimos que es file de tipo file, ¿vale? y ahora ya nos sale además de file upload y más le damos a guardar y ahora nos sale texto de ayuda que es como antes le podemos poner por favor suba sus imágenes eh, los, las extensiones permitidas vale podemos dejar estas que están o, o le añadimos más si queremos se puede poner, por ejemplo, TIF, BMP, etcétera, etcétera, pero no son muy aconsejables porque son formatos que pesan bastante. Eh, la resolución máxima y la mínima. Esto lo haremos después, más adelante, con Image Cache, que es un módulo que se complementa bastante bien con este, pero veremos un poquillo más adelante. La configuración de la ruta, por ejemplo, si lo quiero poner en otra ruta, si no, se pondría en esta, en Files. ¿Vale? He creado, por ejemplo, dentro de la carpeta Files, una que se llama alumnos, ¿vale? Los, de, los, que, los que utilizáis Linux ten, tenéis que tener cuidado eh, con los permisos y darle permisos de escritura, ¿vale? 777. Vale, pues ahora nos vamos aquí, files, y le decimos que la ruta nueva que queremos poner personalizada es esta. Dentro de la carpeta Files, otra carpeta llamada alumnos. En Files Size Restrictions podemos poner las restricciones por ejemplo un mega máximo de por cada archivo subido y el conjunto 5 megas es decir si subimos seis imágenes de un mega cada una me daría error porque no está permitido vale pero cada imagen puede tener el peso que yo quiera pero como máximo un mega vale alt settings puedo poner que me dé la opción de poner una etiqueta al personalizada y en caso de no ponerla, que salga una por defecto. Ahora mismo no nos interesa, no lo voy a poner. Type test settings. Pues le puedo poner uno personalizado, un título personalizado. Y le digo que lo ponga con campo test file en vez de test area. Test file es un campo normal, un input de toda la vida como este. Imagen por defecto. No voy a poner ninguna, pero se podría poner. vale pues Si el usuario no subiera una imagen, que si era una por defecto y vamos a decir que sea obligatorio y vamos a poner una imagen vamos a poner dos por ejemplo dos imágenes aquí le vamos a decir que, que lo liste activado y eh, la descripción del campo la vamos a dejar desactivada le vamos a dar guardar configuración del campo y vamos a probar ahora creando un contenido tipo ficha Vamos a poner eh, Antonio Moreno, por ejemplo. Y vamos a pegar el texto este que tenía preparado. Formato de entrada lo podemos dejar así. Vamos a poner un teléfono, que es obligatorio. A subir una imagen. Bueno, esto es un PDF. Aquí sería un archivo. No me deja claro porque tiene que ser un documento de texto, PDF. Vamos a subir cualquiera que tengo por aquí subir, subir una descripción pues vamos a poner currículum este nos ha subido vamos a darle aquí eh, cuestionario por ejemplo y en imagen vamos a darle aquí imágenes de muestra Vamos a subir esta y vamos a subir esta, por ejemplo, y le decimos en título, pues, es pues una flor o lo que sea, y aquí, pues, ¡hola! Voilà, por ejemplo, ¿vale? Esto es lo de siempre, ya lo sabéis, la información de la autoría y las opciones de publicación. Esto sale en todos los tipos de contenido cuando creamos un nuevo nodo. Si le damos a vista previa, tenemos la vista previa, las imágenes no se redimensionan, vale solo haremos después con imacache que lo explicaremos a continuación. Y salen tal cual las hemos subido. ¿vale? Le voy a dar a guardar. Y continuaremos explicando el módulo imacache porque está bastante relacionado con este de las imágenes, ya que nos permite crear presets. Que son como, digamos, como plantillas para mostrar nuestra imagen o nuestras imágenes, mejor dicho, eh, con un tamaño o de una manera determinada en cada sitio en el que se muestre el contenido en cuestión. Es decir, yo puedo decirle que, por ejemplo, aquí me muestra la imagen, que es el, es el resumen de. En este caso no es un artículo, sino del tipo de ficha que, que hemos creado, que me muestre esta imagen de un tamaño y cuando esto sería lo que es el teaser o el, el resumen del, de este nodo y que cuando pinche aquí y vea el cuerpo entero del nodo esta imagen tenga otro tamaño. Eso todo lo podemos programar con el módulo Image CACHÉ que lo veremos a continuación. Nos lo descargamos como cualquier otro módulo. Bueno, este módulo hay que ver que está en su versión beta, ¿vale? Hay que tener cuidado con las betas, pero bueno, no tenemos otra opción aquí ahora mismo, por lo cual nos descargaremos el, el beta. Lo vamos a descomprimir. Lo copiamos y lo pegamos, como siempre, en site all modules con trip vale este ya no va dentro de cck este es eh, un módulo de terceros pero que no hay que meterlo dentro de CCK, sino de dentro de la carpeta modules con trip vale nos vamos a administrar módulos y lo veremos por aquí está activamos y más caché y más caché fijarse que no me permite que los active porque me dice que tengo que tener instalado y api vale entonces qué hacemos pues nos vamos aquí y en modules buscamos como ya explicamos antes varias veces el módulo image api necesario para que funcionen otros módulos como image cache tenemos aquí vale este si sí está en su versión estable nos lo descargamos guardar dimos destino lo descomprimimos copiamos otra vez, nos vamos y ya volvemos a recargar los módulos. Ya veremos que está Image API aquí. Si nos fijamos ahora, tenemos que marcar, mejor dicho, que activar eh, los módulos Image API y Image API GD2, que es la librería que utiliza PHP para redimensionar las imágenes. En este caso, también existe esta que se podría probar, se podría utilizar, pero yo he probado esta y funciona bastante bien. Y el módulo IMAX caché y la interfaz de usuario, que es esta. Le damos a guardar configuración. Llegados a este punto en administrar, podemos ver un nuevo enlace en construcción del sitio que se llama IMAX caché. IMAG caché Sirve para añadir presets a nuestras imágenes. ¿Qué es un preset? Pues un preset es como una configuración por defecto que le dará a la imagen unas características determinadas en un lugar determinado. Por ejemplo, con un ejemplo lo vamos a ver más claro. Si yo me voy aquí a inicio, veré que la ficha de este alumno se ve la imagen enorme esta y esta un poco más pequeña porque se colocan tal cual las he subido al servidor. Si me voy, esto sería lo que es el teaser, ¿vale? El, el resumen de la página inicial. Si pincho en el nombre del alumno y me voy al cuerpo entero de la ficha, las imágenes se verán exactamente igual. Yo puedo definir configuraciones para decirle a Drupal que aquí en el teaser me muestre las imágenes, por ejemplo, más pequeñas o con un recorte o eh, redimensionadas, etcétera, etcétera. Ya veremos ahora todas las opciones que tenemos con brillo, con eh, color, con un borde redondeado. Tenemos muchas opciones que iremos viendo paso a paso y de forma progresiva también durante todo el curso, porque no lo vamos a ver solamente ahora, sino que lo vamos a utilizar también con las vistas, por ejemplo. Vale, pues dicho esto, eh, vamos a crear nuestro preset, ¿vale? Os lo recuerdo por si acaso pinchamos en administrar en construcción del sitio tenemos aquí pinchamos en y más caché ahora vamos a crear un preset vale aquí tenemos dos opciones lista y add new preset le damos a add new preset vamos a poner miniatura es conveniente eh, los nombres no le podemos llamar como queramos pero es conveniente que pongamos un nombre que tenga que ver con lo que vamos a hacer si vamos a crear una imagen por ejemplo en miniatura para aquí para cuando se muestre los teasers pues le podemos llamar miniatura, pero no tiene por qué ser así. ¿vale? Podríamos llamar, llamar, por ejemplo, tools también, que es como se denomina en inglés este tipo de miniaturas. Vale. Eh, ahora tenemos estas opciones que voy a ir explicando paso a paso. Crop es para recortar una imagen según los parámetros que le indiquemos de ancho y alto y de desplazamiento. También podría ser. Le podemos decir, por ejemplo, add new crop que eh, le de a la imagen vamos a poner pues 150 píxeles y 150 de largo y el offset le vamos a poner 40 píxeles 40 píxeles bueno vamos a ponerle a px de píxel para no tener problemas y le damos a create action vale esto es lo que va a hacer es recortar la imagen le va a dar este tamaño y lo va a recortar a partir de eh, lo que le demos en las X, acordaos que las X es a lo ancho y lo que le demos en las Y. Se empezará a cortar a partir de determinados píxeles, ¿vale? Voy a explicar todas las opciones y luego veremos en vivo y en directo cómo se mostrarían nuestras imágenes. vale Le vamos a dar a New Action otra vez y vamos a aplicarle eh, otra opción, por ejemplo, le vamos a dar, voy a probar ahora con Resize, por ejemplo, que nos sirve para redimensionar una imagen de alto y ancho que le indiquemos, pero no respeta las proporciones de la imagen, es decir, el ratio de la imagen. Acordaos que si tú tienes una imagen de 300, por eh, 300 y la reduces a 200 por 100, pues la imagen perderá su proporción, ¿vale? Siempre hay que hacer eh, una división de ancho y alto por el mismo número para que mantenga las proporciones. Es decir, si yo tengo una de 500 por 500, pues si la reduzco debería ser a 250 por 250, 125 por 125, ¿vale? Esto no es muy complicado, son matemáticas básicas, eh, demasiado básicas, ¿vale? Entonces, aquí le podemos dar un width bueno indicar también que los valores se pueden dar tanto en píxeles como en porcentaje ¿vale? yo le voy a poner por ejemplo eh, que me la ponga a 120 píxeles por 120 píxeles la imagen vale y le voy a dar a create action entonces lo que haría es redimensionarme la, la imagen a 120 píxeles por 120 píxeles ¿Vale? Sin respetar las, las proporciones, es decir, da igual la proporción que tenga porque no me las va a respetar. Vamos a crear otro, esta vez le vamos a dar a Scal. Add scal. Que vais a ver lo que es. Bueno, Scal nos redimensiona una imagen, pero respetando las proporciones. ¿Vale? Por ejemplo, lo que os explicaba antes, si ponemos una imagen de 500 por 500, pues si aquí yo le doy 500 píxeles y aquí lo dejo en blanco me va a mantener la proporción. Es decir, me la va a poner a 500 según cómo esté la imagen anterior, o sea, la imagen original, perdón, y me la va a reducir en proporción de alto, ¿vale? También podría hacer al revés, ponerle el alto, que me ponga de 500 píxeles de alto y el ancho me lo pone de forma automática, ¿vale? También nos permite sobrescalar la imagen, es decir, si yo marco esto, imaginaos que la imagen eh, que yo subo tiene 200 píxeles y yo aquí le he puesto 500, pues entonces lo que haría es estirar la imagen, vale, es decir, sobrescalaría la imagen, la pondría más grande de lo que es la imagen original. Esto no es una práctica muy aconsejada porque lógicamente es como un chicle que si se estira se pixela, es decir, todo un chicle lo estiras y se ve peor que si está en su tamaño natural. Es un ejemplo un poco tonto, pero yo creo que se explica bastante bastante bien bueno yo esto lo voy a quitar yo quiero que guarde el escalado es decir que si la imagen es más pequeña entonces eh, no me la reduzca a 500 sino me mantenga el escalado en función el tamaño de la imagen vale es decir si mide 400 yo no quiero que me las que me la grande a 500 vale le doy a create action continuamos con add scale and crop esto que es lo que hace, realiza las acciones de escalado y recorte de forma conjunta. Vale, escala y recorta. Primero redimensiona la imagen manteniendo la proporcionalidad y posteriormente realiza recorte de los valores indicados. Le podemos dar, por ejemplo, un porcentaje esta vez que le la recorte al 80%. Vale. Y mantendrá, mantendrá la, la proporción. Bueno, si esto lo dejo vacío, así mantiene la proporción al 80%, ¿vale? Como os expliqué antes, o se le puede poner aquí. Hace un recorte en función funciona esto. Le vamos a dar Create Action. Y ya lo tendríamos. Vamos a darle a Save Preset. Y vamos a ver qué sucede. Nos vamos a administrar tipos de contenido y buscamos el tipo de contenido ficha. Acordaos que le hemos llamado a nuestro preset miniatura. Le damos a mostrar campos y aquí vamos a buscar eh, miniatura y más. ¿Vale? Eh, cuando digo aquí me refiero, bueno, esto es el resumen, el teaser, ¿vale? Es decir, esto es lo que veremos en inicio, el resumen de, en este caso, nuestra ficha le vamos a dar a guarda. nos vamos a inicio y fijarse como vemos la imagen. Bueno, en este caso hemos hecho algo, digamos, a voleo para ir enseñando eh, distintas opciones que tiene más caché, ahora veremos otras, pero vamos, que esto habría que hacerlo eh, teniendo en cuenta lo que se quiere conseguir. Eh, además... Explicar una cosa muy importante: que esto lo, estas acciones, porque esto más bien son acciones que hemos programado con Image Cache, las va haciendo por orden, respeta el orden. Es decir, primero haría el crop este, ¿vale? Acordaos que lo que hace es recortar la imagen según los parámetros indicados, que le hemos dado de ancho y alto, y luego eh, aplica la acción Resize. Que lo que hace es redimensionar la imagen al alto y ancho indicados pero no respeta las proporciones entonces aquí pues quizás tendríamos que poner esto primero que redimensione la imagen vale y quizás aquí el crop nos, nos sobraría vale porque no lo no la vamos a recortar a 150 cuando la imagen está a 120 entonces vamos a quitar el crop que ya está explicado y la escala pues tampoco tiene mucho sentido porque si lo hemos eh, lo, lo hemos redimensionado a 120 por 120 pues escalarlo a 500 no tiene mucho sentido vale y aquí pues esta sí la vamos a dejar porque primero la redimensionaría a 120 por 120 y luego la, la recortaría al 80% vamos a ver qué sucede le damos a, a Save preset cargamos la página y voilà. Ya tenemos eh, otra apariencia. Bueno, eh, señalar que esto lo podemos cambiar cuando queramos, el, eh, cualquier prese, por ejemplo, este es el de miniatura, y no hay que volver a subir las imágenes ni nada. Esto es una de las cosas geniales que tiene este módulo y más caché, y Drupal, por supuesto. ¿Vale? Tendríamos aquí nuestra imagen perfectamente eh, recortada. Si queremos que no la recorte, vamos a quitar el scale and crop. Vamos a dar F5 y fijarse, como tenemos ya esta imagen, vamos a comprobar que el tamaño es el correcto a 120 por 120, vale? 120 x 120. Acordaos una vez más que no, no quiero ser pesado, pero esto es importante que se sepa. Y quiero recalcar lo que Resize no mantiene las proporciones de la imagen, no las mantiene, ¿vale? Si quisiéramos que las mantuviera, tenemos que escalarlas utilizando Scale. Vamos a añadir una acción más, en este caso Rotate, esto sirve para rotar una imagen. Vamos a darle un ángulo de rotación, no sé, por ejemplo de 120. Un color de, vamos a ponerlo negro. Y si marcamos randomize, esto lo que hace es eh, poner un ángulo de forma aleatoria. Y este que hemos puesto aquí se utilizaría como máximo. Yo lo voy a dejar con un fijo y vamos a probar qué sucede. Vale, vamos a recargar la página y fijarse como la imagen, voilà, ha girado. Vamos a volver a editar rotate y le vamos a dar como un máximo 120 pero que lo haga a voleo. Vamos a recargar. Vale, fijarse que a esta le da un ángulo y a esta le da otro. Si recargamos... Fijarse que es el mismo siempre en cada imagen, ¿vale? Es decir, lo, lo hace de forma aleatoria, pero eh, una vez que se lo hace a una imagen, lo mantiene, ¿vale? Bueno, pues ya hemos visto eh, Add Crop, hemos visto Resize, Rotate, Scale, Scale and Crop, y ahora nos faltaría ver dos, que es Saturate y Sap porque add the practice cal, no lo vamos a ver porque como pone aquí se ha quitado ya en la versión 2.1 de más caché y bueno pienso que lo que se puede hacer con esto lo podemos hacer con el resto, así que esto creo que no va a merecer la pena mucho verlo vale, entonces eh, las que nos quedan verlas vamos a crear una nueva un nuevo preset para trabajar con ellas, vamos a dar a más caché add new preset le vamos a llamar normal por ejemplo ¿Vale? eh, la imagen normal como queremos que se vea podemos llamar normal o mediano grande ya como queramos llamarle vale aquí nos muestra una previa ¿vale? de una imagen eh, y bueno le vamos a dar por ejemplo a desaturate vale lo convierte a escala de grises todo está bastante claro esto sirve para convertirlo a escala de grises Vale, nos dice que el directorio y más caché normal ha sido creado. Le damos a Create Action y ya lo tenemos. Fijarse cómo queda la imagen. Aquí siempre podemos ver una previa. Ahora vamos a crear una nueva acción. Que aunque ya la hemos visto, la volveremos a utilizar. Le vamos a dar a Scale. O Scale, como prefiráis. Le vamos a dar... Vamos a poner que es la muestra 500 píxeles y el alto lo vamos a dejar vacío para que mantenga la proporción. También podemos ponerle un alto, no hay problema. La proporción la va a mantener. Vamos a poner el 500 de todas formas, porque eso es lo que hace esta acción llamada Scale. Vamos a dar Create Action y ya tenemos aquí una previa. Vale, vamos a ver el tamaño que le ha dado. Pues 500 por 375. Fijarse cómo mantiene la proporción tomando eh, el ancho como patrón para calcular el alto. Vale, volvemos aquí. Bueno, pues entonces ya tenemos nuestras dos acciones bien configuradas. Le damos a Save Preset y nos vamos a ir... Aquí, ¿vale? Mostrar campos. Esto está la gestión de campos. Acordaros, voy a volver atrás por si alguno se ha despistado. Tipos de contenido. Ficha, eh, ficha, perdón, configurar campos. Y ahora pinchamos en Mostrar Campos. Y aquí le vamos a aplicar el preset llamado Normal. Normal y más. Le damos a guardar. Si ahora nos volvemos aquí veremos cómo ya las imágenes están redimensionadas bueno y más caché tiene más opciones que se pueden ir ampliando de todas formas porque además de las que vienen aquí existen módulos eh, plugins bueno en realidad en Drupal todo se llama módulo, módulos que amplían su funcionalidad eh, en otros video tutoriales quizás lo, lo podamos ver en más detalle, pero creo que con todo esto que está que acabo de explicar es más que suficiente. Bueno, faltaría a Shapen, que lo que hace es utilizar una máscara. ¿vale? Podéis probarlo si queréis, cambiando estos valores, salen aquí, pero no tiene mucho más que explicar este módulo y más caché, que como veis eh, puede ser de una gran utilidad. Creo que este video tutorial ya se ha hecho demasiado largo, lo vamos a dejar aquí y continuaremos en el siguiente video tutorial viendo cosillas bastante interesantes que nos permitirán comprender y realizar tareas más complejas en este magnífico gestor de contenidos que va más allá y es un auténtico framework. Nos vemos, hasta la próxima y un saludo. Y ya por último explicar eh, las acciones que podemos llevar a cabo en nuestros presets. Podemos editarlo, ¿vale? Simplemente añadir nuevas acciones, lo mismo que si pinchamos aquí, nos deja hacer exactamente lo mismo, cambiarle el nombre al preset, añadir nuevas acciones, como ya habíamos visto antes, podemos eliminarlo. ¿Vale? me pregunta si estoy seguro que lo quiero hacer porque luego no se podrá deshacer le voy a dar a cancelar porque no lo quiero eliminar y eh, bueno podemos hacer flush que esto es lo que puede llevar un poquillo más a confusión que es flush fijarse si recargamos la página bueno ya estaba antes puesto veremos que las imágenes tienen una rotación que le hemos dado antes con rotate vale con la acción de rotación era esta, por si alguien no se acuerda, vale, esta acción que le dábamos eh, un máximo de 120 grados, pero estaba puesto eh, eh, de forma aleatoria, es decir que cada vez que cuando se se, se se creaba la imagen la rotaba de una manera aleatoria, pero una vez que se había rotado a, no, a un ángulo determinado se mantenía la imagen siempre igual. Fijarse que si le doy a F5, como decía, no cambia, ¿vale? En cambio, si me vengo para atrás y me voy a, lo, la, a la lista de preset y le digo que me haga un flux, fijarse lo que pasa. Esta acción no se podrá deshacer. flux pincho en flux. Y si ahora recargo la página, me ha generado la imagen con un giro distinto, es decir, con un ángulo distinto de giro. Vale, esto es muy sencillo. Bueno, y luego me queda la opción de exportar, que esto ya lo tendríamos que ver en apartados más avanzados. Pero básicamente deciros que esto lo que nos genera es un snippet, que no es más que un cacho de código que podemos pegar en nuestros módulos para crear un preset.